Hay algo por ahí. Mimir, ¿sabes dónde escondió Odín tu ojo? No, no es que pueda seguir viendo por él. Sí, es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces, estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión tentar al destino? ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... ¡Aguanta ahí! ¿Qué sucede? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungand. No. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? ¡Nada bueno! Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Sostente y mantén el equilibrio. ¡La barca se mueve! ¡Moya! ¡Detengo! ¡Chico! Estoy bien.
Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? ¡Mira! Freya, podemos confiar en ella, ¿no? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos... me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea de lo que me habéis costado? Mi niño. Madre. Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento. Ensayando lo que siempre he querido decirte, hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá la paz. Lo sé. Tú... ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? Tienes que irte. Por favor. ¡No! ¡Puedo convencerlo! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡No! 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 Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus!
¡Respira! ¡Está sangrando! ¡Respira! No, es mi sangre. ¿Qué es esto? Puedo sentir esto. Oh. Puedo sentirlo todo. ¿Es vulnerable? Estamos moviendo. ¿Esa flecha que Baldur... ¿el muérdago? En la correa del carcaj, sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Lo divertido que esto podía ser! ¡Siento! ¡Frío! ¡No quieras a mi hijo! ¡Es mucho mejor de lo que recordaba! Oh!
¡Chico! ¡El cristal! ¿Atreus? ¡Atreus! Estoy aquí. Estoy bien. ¡Soy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Prima! ¡Ah!
Desde que os maté, quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no os vi? A venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedo.
puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. Adiós. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Freya, él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida. ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo.
Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero... Dale tiempo, amigos, si eso te pondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. ¿Qué le habrá...